Alemania nazi, el avance final hacia el reino de las tinieblas. La DOE nos había reclutado a los seis, a mis órdenes, solo por un motivo: recuperar los archivos del Proyecto Secreto Fénix, el último estertor del Tercer Reich. Una coalición de comandos aliados dirigidos al punto más vulnerable de nuestro enemigo. Esta iba a ser nuestra primera y única misión. ¡Mirad eso! El mundo es un infierno. ¿Quién quiere salvar? ¡Las pirañas! ¡Venga! ¡Allá vamos! ¡Se
Vamos a arriesgarnos. Esta vez ve por el techo. Del otro tren. Fijaos en la ametralladora ligera de ese camión. Hay que acelerar. El mapa decía que las vías se van a separar. ¿Cómo no?
¡Las vías se separan! ¡Salta! ¡Solucionado! ¿Podría el oficial al mando decirnos qué demonios hacemos aquí? Esa base de submarinos es nuestro destino. Una vez dentro, aseguraremos el objetivo. Quiere que lo aseguremos, pero no dice de qué se trata. Kingsley lleva sin soltar prenda desde el principio. Esto no es una simple caza de gamusinos, ¿no? Sí, eso. ¿De qué va este asunto? No lo sabemos. ¿Quieres decir que la puta DOE no lo sabe? Mira, ¿sabes qué? Voy a echar los frenos. Solo tenemos un nombre. Fénix. Entonces no tenemos ni idea de a qué nos enfrentamos. Esa es la misión. Averiguarlo. La DOE dice que los Kartoffel van a sacar algo gordo de Alemania. Quizás sean documentos. Algo muy importante. Hemos venido a robar. Si es tan importante, ¿dónde está el ejército? Está aquí. Nosotros seis. Tío, no somos del mismo ejército. Ni tampoco del mismo continente, joder. ¡Callad! ¡Atrás! ¿Por qué nos escogieron para esta misión suicida? Han escogido a 6 especialistas para dar este golpe rápido y huir. Un ejército es demasiado ruidoso. Arthur, Richard tiene razón. No nos esperan. Entramos y salimos con los papeles sin que se enteren. ¿Hemos entendido el plan? Disparar y matar. La entrada está detrás de la estación de clasificación. Cojamos los papeles antes de que se den cuenta. ¡Yo cubro desde este vagón! ¡Dios! ¡Odio a los perros! ¡Vamos allá! ¡Van con él! ¡Ay, Klinger! ¡Atención! ¡Está pidiendo ayuda!
¡Buscad la sala de mando! Debe de ser aquí. Jackson, la puerta. Nos hemos perdido una buena fiesta. Tenían prisa por marcharse. Fénix, debemos de estar cerca. No por mucho tiempo. Están trasladando el alijo a un submarino. ¿Veis ese baúl que están cargando? Me apuesto Londres a que es lo que buscamos. Entonces, ¿a qué esperamos? Es hora de aplastarlos. Sí se habla. No. Iremos con cuidado. Arthur. El contenido de esos documentos es el secreto mejor guardado del Tercer Reich. Y los tenían aquí, en mitad de la nada. ¿Y qué? No tiene sentido. Es como dejar las joyas de la corona en el jardín. Sin apenas vigilancia. Este lugar debería estar protegido por todo el ejército alemán. No somos los únicos que no sabemos qué es Fénix. ¿Dices que los nazis ocultan secretos a los nazis? Digo que los que están a cargo de los secretos son los más peligrosos. Ya. Por eso hemos traído armas, para dispararlas. ¿Hemos terminado? Esos papeles están a punto de salir de Alemania. Vosotros tres, por la pasarela y hacer ruido. Necesitamos tiempo. Webb y Novak conmigo. Nos ocuparemos del submarino. Vamos. De este sitio. No nos disparéis o nos iremos sin vosotros. Campo de minas. Voy a disparar. Un francotirador a cubierto. ¡Deprisa! El submarino va a zarpar. ¡Contacto al frente!
¡Nos bloquean el paso! ¡Tenemos que avanzar! ¡Ha caído ese cabrón! El submarino está en el siguiente muelle. ¡Queda poco! ¡Nuestro pelotón está en la pasarela! ¡Los veo! ¡Cuidado al disparar! ¡El submarino está a punto de zarpar! Los he visto cargar la caza en ese submarino. ¡Cubridnos! ¡Vamos a entrar! ¡Buena suerte! Voy a buscar la forma de salir. ¡Ahí está la trampilla! ¡Lo conseguimos, chicos! Vamos a buscar esa caja y nos largamos de aquí. ¡Rinca, vigila! ¡Vas primero! ¡Frente! ¡Cuidado con los coches! Bien, ¿no? Tiene que ser la sala de mando. Hay que abrir la escotilla. No te alejes. Tiro una granada. ¡Listo! Están abatidos. Novak, tú lo abres todo. Adelante. Arthur, las sirenas se han detenido. Mala señal. Vámonos. Ya. Novak, ayúdame. ¡Una granada! ¡Cuidado! Australiano. Y también esto. Bien, grano. Qué divertido. ¿Te crees británico? De Cambridge, de pura cepa. Sonfu. Estropearle la noche a alguien es de mal gusto. La cuarta sonata de Beethoven tiene pasajes exquisitos y muy exigentes que requieren toda mi atención. Vosotros no. ¿El negro es quien os da las órdenes? ¿Y las obedecéis? Tú sabes perfectamente lo que es recibir órdenes de un negro.
¡Pero qué bien habla! Por favor, sí. Pareces de Renania. Debes de ser de Neustadt. Durante la ocupación viste a soldados franceses que se parecían a mí, llevando armas por las calles, casados con vuestras mujeres. Eso es lo que oigo cuando te veo. ¿Sutil? Ya os machacamos una vez. ¿Oyes esas bombas? Somos nosotros machacándoos de nuevo. Machacar. Machacar. Una palabra muy curiosa. Ya te lo he dicho. Ve al grano. Sí. Eso es lo que quieres. Sacrificarte tú y ser un líder. No estoy aquí para darte lo que quieres. Al contrario. Libraos de eso. El resto al camión. Así es. Ha muerto por su maldita cagada. Vamos, esto no es culpa de Arthur. Es culpa suya y de Wade. Ese cabrón, abandonarnos así. Es verdad lo de Wade. Si me lo encuentro, lo mataré yo mismo. Ah, sí, la culpa es nuestra, no de los alemanes. Los hombres y sus grandes egos. Hoy todos tenemos el ego tocado. ¿Crees que eso me importa? Para. No te molestes. Freisinger nos matará a todos. ¿Freisinger? El nazi. El que mató a Novak. Un amigo tuyo, ¿no? Tenemos una historia. ¿Sí? ¿Qué historia? Olvidada Freisinger. Arthur nos sacará de esta. ¿Sí? ¿Porque es tu amigo? No siempre lo fue. Pero lo he visto en acción. Pierdes hombres. Es la guerra. A veces solo puedes honrar a un soldado caído terminando la misión. Pero intenta recordar eso. Con las botas manchadas de sangre.